La peor derivada de la crisis económica es la ruptura de la convivencia. Y la convivencia, señorías, no tiene precio. Nuestro grupo, y así entendemos que es el sentir de la Cámara, cree que es fundamental la educación para fomentar la prevención. Cultura para la TA, cultura para la democracia, cultura contra el fanatismo. Por eso es imprescindible que los alumnos de hoy, que están en las aulas, aprendan, se impregnen de los valores del respeto, del civismo y la tolerancia que asignaturas como Educación para la Ciudadanía incluyeron en su programa. Ese, en definitiva, es el objetivo de esta proposición. En primer lugar, prevenir el caldo de cultivo del fascismo. En segundo lugar, proteger a través de una actuación firme y eficaz de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a las víctimas de la xenofobia, del racismo y del fascismo. Y en tercer lugar, promover en la escuela los valores de libertad, igualdad y justicia, los valores de la democracia.